Que me perdonen todos los venezolanos, pero el día de hoy voy a hacer su chicha de arroz haciéndole una variación que también he visto en Venezuela con un toquecito de café, que bebidas de arroz hay muchas, masatos, horchatas y claro, la bendita chicha del pueblo venezolano. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Voy a poner en fuego alto 6 tazas de agua. Son 6 tazas de agua porque vamos a sobrecocinar ese arroz. 6 tazas de agua por una taza de arroz blanco. Es decir, 3 veces lo normal. 2 astillas de canela y una pizquita de sal. Voy a dejarlo en fuego alto hasta que hierva y luego lo bajamos a medio, unos 35 minutos. Una vez pasado el tiempo, miren cómo está ese arroz de sobrecocinado. Por supuesto, podemos ir probando y dándonos cuenta que esté muy, muy blandito. Es momento de apagar. Podemos dejar reposar un momentico y ponemos ahora todo el arroz dentro de la licuadora con todo y el líquido que tengamos allí. Ahora voy a poner ahí, miren qué belleza lo que tengo por aquí, 2 tazas de leche. Una taza de leche condensada. También pueden utilizar azúcar, pero con esto queda bastante cremosita. Unas 3 o 4 cucharadas de leche en polvo. Esto pueden o no ponerlo. Y como el día de hoy la voy a hacer de café, ya saben ustedes que voy a utilizar este, mi café Buen Día. Voy a usar justamente de este, del liofilizado, y adicionalmente que es orgánico. 2 cucharadas de mi café Buen Día liofilizado. Licuar agarrando la tapa de la licuadora. Miren lo espesita que ha quedado. Obviamente ustedes pueden elegir hacerla más o menos espesa, pero normalmente en Venezuela no la vamos a encontrar así. Miren qué belleza. Vamos a ponerle un poquito de canela por encima para decorar. Y como en Venezuela, un chorrito más de leche condensada para decorar por encima. Con todo el respeto para mi pueblo venezolano, ni más faltaba. Aquí está, chicha de arroz y café. Y ahora sí, chucutum pa' dentro. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan, de Tulio Recomienda.